Cielos, chicas, estoy preocupada. Nunca he tenido que hacer algo como robar algo del casillero de mi novio. Deprisa, mientras entrenan. Lo tengo. ¿Lo llamo? Sí, sí. ¿Hola? Ah, sí, estoy listo para conocerte. Solo que no lo haré yo. Chicas, tienen que ser más rudas. ¿Por qué no lo haces tú? Dime, ¿dónde y cuándo? Estaremos allí. Casa abandonada, junto a la playa. Si no tienes miedo, ven aquí, pitufo. ¿Qué? ¿Dónde hay una casa abandonada junto a la playa? ¡Da detalles! Oh, chicas, está hablando de una casa abandonada en la playa. Chicas, yo sé dónde está el lugar. ¿Qué hacías allí? Bueno, Ice y yo paseábamos y vimos esta casa. Oh, Maya, tú y Ice pasean por casas abandonadas. ¡Qué romántico! De acuerdo, iremos. Solo no olvides el teléfono y las bolsas de las chicas y el dinero. ¿Los bolsos? Los tengo aquí. ¿Por qué te tiembla tanto la voz? ¿Tienes miedita? Adiós. Sí, Diana estuvo triste por mí. Bueno, voy a averiguar quién es su nuevo novio. Bien, chicas. Vamos a patear el trasero de este ladrón. Si los chicos se enteran, nos matarán. Pero perdimos nuestras bolsas. Las recuperaremos. Esperen el teléfono. Lo siento, Kiri. Lo decidiré yo misma. Vaya, vaya. ¿Qué hacían los cuatro en los vestidores de los chicos? Gatitas, ustedes no vieron nada. No te atrevas a decir nada. Nosotras lo haremos. Que ni se te ocurra hablar. Guarda tus amenazas o ya verás. Conejitas ladronas. Chicas, tenemos que contarle todo a los chicos. Sí, pero solo después de reunirnos con Sean y Zack. ¡Vaya! ¿Estamos en una cita? Solo hablamos por ahora. No sé quién elegir de las gatitas, son todas hermosas. Están enamoradas de nosotros, que elijan ellas. Creo que me gusta Blondie. Es una chica fuerte y me gustan con una personalidad fuerte. A mí me gusta Sonia. Es muy amable. No quiero rudas. Chicas, les enseñaré cómo llenar sus armarios de forma económica y eficiente. ¡Genial! Oh, hola, Sean. Escuché que invitaste a salir a las gatitas. Así es. ¿Estás en contra? Ya no somos pareja. Sí, Estela. Tu cita con Sean fue corta. Lauren, no tienes que meterte en mi conversación con Sean. Mira, las gatitas no son como yo, solo te utilizarán. ¿Estás celosa? Somos chicos adultos, lo resolveremos. Zack, siéntate. Muy bien, váyanse. Vienen las gatitas. Me voy a ir cuando te enganches con una de ellas. Chicas, vamos. Buena suerte. Esas gatitas mostrarán las garras, verán. Son las más insoportables de aquí. Sí, se creen modelos. No importa, saldremos con las gatitas. Ya lo verán. Sí, somos geniales y seremos aún más geniales con las chicas. ¡Hola, hola! A mi familia y a mí nos encantan los animales. Por eso hemos decidido salvar este zoológico abandonado. Descarga nuestro juego para cuidar a todos los animales y ayudarnos a construir el mejor zoológico del mundo. ¡Nos vemos en el juego! Bueno, chicas, debemos ir contra ese ladrón con algún tipo de arma para defendernos. Los guantes de boxeo ayudarán. Sí, chicas, creo que debemos llevar una gran pesa con nosotras para defendernos y golpearlo. ¡Oh, Dios mío! ¡Pero no puedo levantarla! Maya, eres muy débil. Esta también servirá. Nastia, buena comparación. Pensaste 15 kilogramos y 3. ¡Ya! ¡Apúrense! Deberíamos estar en la casa de la playa pronto. No, pa. Abre la bolsa. Métela. ¡Oh! ¡Vaya! Es muy pesada. Nastia, esta bolsa la llevarás tú. Chicas, no entiendo. ¿Están todas aquí como pollos débiles? ¡Es fácil! Muy bien, estamos listas para ir. Así que, chicas, vamos a la casa de la playa y diremos... ¡Oye, ladrón! ¡Oye, tú! ¡Devuélvenos nuestros teléfonos y dinero! Sí, porque te partiremos la cabeza con esta bolsa. Sí, no sabe que hay una pesa. No, pa, se asustará tanto que nos dará todas las bolsas. Maya, espero que sea tan fácil como dices. Chicas, confíen en mí. Nastia no dejará que les hagan daño. Nastia, eres muy valiente hoy. ¿Qué? Estoy segura de que vamos a acabar con este tipo. Sí, somos cuatro y el uno. Chicas, vamos, ya es hora. Sí, chicos, nos falta un jugador de baloncesto. Un chico me llamó, me envió su currículum, pero mide apenas 1.5 metros. No, chicos, 1.5 metros no es adecuado. Oh, las gatitas. ¡Hola, chicos! No somos soplones. Ni entrometidas. Pero defendemos la justicia. Como sea, las conejitas tomaron algo de su casillero. ¿Y qué? Nuestras novias tienen derecho a hacer eso. ¿Por qué las siguen? ¿Las están molestando?
Lo sabía. Sabía cómo reaccionarían los basquetbolistas. Siempre son así. Otro hecho. Kirill, Diana tomó tu teléfono. Creo que no confía en ti. Oh. Kirill, Diana sabe tu contraseña del teléfono. Sí, la sabe. Y yo la de ella. ¿Y eso no te afecta? Kirill, el tercer hecho. Diana estaba hablando con un chico con tu teléfono. ¿Qué? No es cierto. ¡Ladrón! ¡Llamaron a ladrón! ¡Oh! ¡Debieron haber organizado una reunión! ¿Ladrón? ¿Pero qué ladrón? Bien, chicas, vamos, porque ya llegamos tarde a nuestra cita con Sean y Zack. Me pregunto cuál tendrá suerte porque ellos son dos y nosotras tres. Y les vamos a preguntar, ¿cuál de nosotras les gusta más? Oh, Dios mío, chicas, esto es la casa de la playa. Es muy raro. Nunca he estado aquí antes. Muy bien, chicas, vamos. Este tipo se fue. Tal vez ya nos tiene miedo. Chicas, ahora que estamos aquí, no nos iremos sin nuestras bolsas y teléfonos. ¡Está abierto! Vaya, chicas. Nuestras bolsas. Tómenlas y corran mientras no hay nadie. Veamos si están nuestros teléfonos. Chicas, no hay nada en mi bolsa. El mío está vacío. ¿Y el mío? Como sea, chicas. Siento que va a hacer calor ahora. La pesa. Los guantes. ¿Y dónde están nuestros teléfonos? Este lugar apesta. Cielos, tengo miedo. Esperen, chicas. Oye, ladrón. Devuelve los teléfonos. De lo contrario, vamos a arruinar toda esta casa. Estoy muy enfadada. Ahora las conejitas se van a sorprender cuando me vean aquí. ¡Buscan esto! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Timmy? ¿Qué? ¿Qué haces aquí? Has pasado por mucho. ¿Y, vives aquí? Sí, vivo aquí. ¿Cómo llegaron aquí? Diana, te envié mensajes durante 3 meses. ¿Ya tienes otro novio? ¿Quién es? Ah, ese es Kirill, mi novio. Estamos saliendo. Diana, ¿no crees que es una coincidencia? Están conspirando con Zakat. Zakat, ahora Timmy. Chicas, ¿a quién le importa? Es un ladrón. ¡Devuelve nuestros teléfonos, ratero! Bueno, chicas, se suponía que iba a venir él en lugar de ustedes. ¿Dónde está? ¿Asustado? Escucha, Timmy, no llames a mi novio Pitufo. Realmente no le gusta cuando lo haces. Como sea, no estás en una buena posición. Robaste nuestras bolsas, nuestros teléfonos y ahora te escondes en esta casa. También llamas a su novio Pitufo. Danos nuestros teléfonos y nos iremos de una vez. Este lugar apesta. Sí, claro, se los daré. Bien, déjame pasar. Este es el teléfono de Diana. Hasta que llegue tu querido novio, nadie tendrá sus teléfonos y nadie se irá de aquí. ¡Oh, Dios! ¡Esto es una película! ¿Qué pasa, Timmy? ¿No temes a nada? Escucha, en realidad tenemos una pesa en la bolsa. Y yo tengo guantes de boxeo. Y de todos modos, Timmy, ¿cuál es el problema? Sí, me enamoré de otra persona. ¿Y qué? Búscate otra novia y ya. ¿Sabes qué, Timmy? Antes me gustabas, pero ahora no creo que tanto. ¿Qué? ¿Te gustaba mi ex? Oh, Dios, estamos revelando secretos. Me estoy asfixiando. Huele horrible aquí. Sí, chicas, yo también las extrañé. Pero por ahora, esperemos a tu novio Pitufo. Pónganse cómodas. Me quedaré con los teléfonos por un rato. Me pregunto, ¿cómo podrá mi Pitufo encontrarnos si tiene mi teléfono y no saben la dirección? Ojalá lo supiera. De haberlo sabido, no estaríamos aquí. Esperaremos su llamada. Creo que llamará muy pronto. Dios mío, chicas, me siento como si estuviera en una pesadilla. Esto es tan inusual. Y tengo sed. No, pan, no beberemos nada. El teléfono está aquí. ¿Se llamaron de ahí? Sí, lo hizo. El número de Diana. Eso es. Fueron a verse con ese sujeto. Porque las chicas son tan valientes. ¿Dónde las encontramos? ¡Llama! ¡Llama al número de Diana! Si no contesta, me enfadaré mucho. Hola, ¿quién eres? ¿Dónde están las chicas? ¿Primero roba sus bolsos y ahora nuestras chicas? ¡Oh, Dios! ¿Las tiene él? Sí, Thomas. Regañaré a Maya más tarde. Dinos dónde estás. Te encontraremos de todos modos. Te buscaremos ahora. Y no me llames Pitufo. ¿Pitufo? Dame acá el teléfono. Mira, extraño. Mi chica ni siquiera está ahí, pero te verás conmigo. Me llamo Zachary. Recuérdalo. ¿Qué dijo? Dijo que no tenía miedo. Y sí, la voz es familiar. Pero chicos, le dijimos de todo y no tenemos la dirección.
Chicos, tengo la localización del teléfono de Diana. Bien, lo localizaremos. Acabemos con esto de una vez. Y bien, chicos, díganos, ¿cuál de nosotras les gusta más? No, todas son geniales. Todas son hermosas, pero la que más me gusta eres tú, Blondie. Sean, ¿a vos quién te gusta más? No podés negar que soy increíble. Kitty, eres muy hermosa, pero Sonia es muy amable. ¡Oh, Dios mío! Creo que está enamorado de mí, Kitty, perdón. Se suponía que íbamos a comprar cosas baratas y geniales, pero nos lo gastamos todo. Pero tuvimos una compra en las boutiques de moda. ¡Oh, Dios mío! ¿Viste quién viene? ¿Qué? ¿Sí están saliendo? Chicas, ahora pasemos agitando bolsas que vean qué boutiques compramos. Gucci, ¿acaso saben qué es eso? ¿Alguna vez usaste Louis Vuitton? Bien, chicas, nos hemos pasado con el alarde. Tengo una manta de Hermes. Zack, quiero una manta de Hermes. ¿Qué es eso? Chicos, entendí. Se acabó la cita. Miren los videos de Gucci, Louis Vuitton y Hermes y luego nos llaman. No sé qué pasa, acaban de ver las bolsas y casi se les salen los ojos. Parece que esas bolsas son más atractivas que nosotros. Nastia, ahora es mi turno, déjame sentarme. ¿Sabes qué, Timmy? Podrías al menos poner un sofá aquí para variar. Lo siento, chicas, no sabía que iban a venir aquí. Si quieres, aquí está el colchón donde duermo, podrían sentarse. Gracias, Timmy, nos quedaremos así. Vaya, de un basquetbolista genial a don nadie. Sí, Nopa, la vida cambia mucho. ¿Cuándo nos van a encontrar? Lo harán, tenemos que confiar. Sí, porque de verdad no quiero quedarme aquí a pasar toda la noche. Diana, ¿realmente te desenamoraste tan rápido? Timmy, no quiero hablar de esto, ¿de acuerdo? No lo hagamos. Sí, sucede que me enamoré de otra persona. Déjame ya. Ya veo. ¿Puedes darnos un teléfono para que podamos verla ahora? Sí, no sabemos si es hora de cenar o no. Nastia, ¿qué vas a comer aquí, arañas? Chicas, si quieren comer, tengo pizza. Pero está un poquito seca. Ya veo, Timmy. También lo robaste en la playa, como nuestros bolsos. Y puedo ver un teléfono. Chicas, no se preocupen. Les devolveré sus bolsos, teléfonos y todo. Diana, solo quiero conocer a tu nuevo novio. Para ver si mi exnovia está en manos confiables, ¿sabes? Oh, Timmy, todavía estás preocupado por mí. Eso es muy dulce. Y Kirill es un chico normal. Sí, también es basquetbolista. Y bueno, Timmy, si te portas bien, puede que te invitemos a la villa. ¿Qué? ¡Nastia! ¿Y qué? Tal vez pueda tener una relación con él. Sus chicos me llamaron. ¿Y qué? ¿Qué te dijeron? Me asustaron, pero se olvidaron de preguntar la dirección. Vaya descuido. ¿Por qué Kirill es tan despistado? Espera, Nopa, Kirill tiene mi ubicación en su teléfono. Ojalá hubiera pensado en eso. Si lo hace, nuestros chicos vendrán a buscarnos pronto. Timmy, ya que no nos han encontrado todavía, ¿puedes decirme cómo llegaste hasta aquí? Estoy muy interesada en escucharte. Nastia, ¿estás coqueteando con él? ¿Está bien que estemos atrapadas en su casa? Tengo curiosidad, Maya. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, les diré la verdad un día. Timmy, admite de una vez que me estás acosando. Puedo verlo en tus ojos. ¿Están listos, chicos? Sí. No puedo esperar a conocer ese secuestrador. Tenemos la ubicación. Definitivamente encontraremos a ese tonto. Así no volverá a meterse con nosotros. Chicos, ya saben, denos me gusta aquí y suscríbanse. Escriban en los comentarios para encontrar a las chicas. Y lidiar con este ladrón. Así es. Adiós.